Buenos días, Pamela. Muy buenos días, Claudia. Gracias por la invitación y espero que las personas que nos Sí. escuchen podamos ayudarlas. Doctor, en pandemia muchas mujeres hemos pospuesto el hecho de hacernos nuestros chequeos ginecológicos anuales, ¿no? Un poco por el tema del cierre, por el temor también a salir, a contagiarnos, a ir a un hospital. Esto seguramente ha hecho que muchas no sabemos exactamente si tenemos o no una enfermedad grave como el cáncer de cuello uterino. ¿Es esto cierto? Es correcto. Te cuento un poco, hasta antes de la pandemia, te estoy hablando de diciembre del año 2019, el 70% de las personas llegaban a la primera consulta en estadios avanzados, o sea, me refiero a estadios 3 y en estadios 4, lo que significa que eran manejos paliativos. Hoy en día, con la pandemia y con la falta de oportunidad para un diagnóstico oportuno, estamos viendo que el 80% está llegando en estadios avanzados. Entonces, nuevamente ya sabemos cómo es el virus, el coronavirus, cómo se contagia el COVID-19 y tenemos que tener todas las medidas de cuidado para poder hacernos nuestros chequeos preventivos. Y de eso vamos a hablar, doctor. ¿Desde qué edad las mujeres deben hacerse los papas en Nicolau y con qué frecuencia en el año? Idealmente una mujer debe hacérselo una vez al año, iniciado la vida sexual. Si nosotros le vemos algunas guías, vas a ver que de los 21 a 30 años se puede hacer cada 3 años, ¿no? Y después de los 30 años esto debería ser anual. Sin embargo, los factores de riesgo que tenemos en nuestra población, en la población peruana, no nos permite darnos ese lujo como sí en otras partes del mundo, sobre todo los países industrializados. Por lo que toda mujer aquí en Perú idealmente debería hacer un Papanicolaou por lo menos una vez al año, un año después de haber iniciado la vida sexual. Ahora, doctor, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es lo que produce este cáncer dentro del cuerpo de una mujer? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué síntomas provoca? Lamentablemente no produce ni un solo síntoma. No hay dolor, no hay flujo, no hay sangrado, no hay absolutamente nada. Cuando la persona tiene la enfermedad precancerosa, incluso el cáncer que recién ha empezado, no siente nada. Pero cuando el cáncer ya está avanzado, cuando tiene flujo maloliente con sangre, tiene relaciones y sangra, y es un cáncer avanzado de cuello uterino. Por ello, la importancia de hacerse los chequeos preventivos para encontrar la enfermedad antes que se convierta en cáncer, darle un tratamiento oportuno y evitar que desarrollen esta enfermedad. Nosotros, en la Liga contra el Cáncer, a todas las mujeres de riesgo les hacemos dos pruebas: el Papanicolaou y la inspección visual con ácido acético. Y uniendo estas dos pruebas, mejoramos la sensibilidad de la detección. Si me das un segundo, quiero aprovechar sus cámaras para invitar a todas las personas que acudan a la Liga contra el Cáncer, que con una donación de 31 soles, gracias a nosotras y a Rimac Seguros, nuestras unidades móviles están yendo a los sitios menos favorecidos haciendo despistajes gratuitos. Ya hemos empezado el fin de semana y estamos en Comas, donde estamos haciendo estos despistajes gratuitos gracias a esta campaña. A las que podemos pagar 31 31 soles. soles. Y con esto ayudamos a Exacto. quienes no pueden pagar. Exacto. Y en ese examen se les hace su chequeo de mamas, ganglios, tiroides, Papanicolaou, IVA, examen de piel. Es un examen bastante clínico, bastante completo, que los invitamos a que participen para ayudar a otras personas más. Ahora, doctora, hay otra alternativa que empieza mucho antes de la iniciación en la vida sexual que usted señala, y es la vacunación. ¿Y cuál es el impacto además y cómo se está trabajando desde que conocemos esta posibilidad, la vacunación contra el virus, precisamente del papiloma humano? Te voy a explicar. Dentro de los factores de riesgo que mencionaba, primero tenemos el virus del papiloma humano, es el principal factor de riesgo para poder que una mujer pueda desarrollar cáncer. Pero cuando hablamos de papiloma virus humano, existen más de 200. Así es. 40 tipos de papiloma virus humano viven naturalmente en piel y mucosas de todos los mamíferos, incluidos los humanos. Pero hay un grupo que son 14 tipos de papiloma virus humano, que son los de alto riesgo y estos son de transmisión sexual. Por lo que cuanto más temprano empiece su vida sexual la mujer y cuantas más parejas tenga ella o tenga una pareja que haya tenido muchas parejas,
ella tiene mayor probabilidad de contagiarse con estos virus de alto riesgo y mientras persista la vida sexual, está reinfectándose, y cuanto más tiempo está el virus en el cuello uterino, desarrollan cáncer. Entonces, ¿cómo yo tengo para prevenir esto? Primero, las vacunas. La vacunación, en nuestro programa de vacunación nacional, tenemos la vacuna tetravalente, que son dos dosis, con una diferencia de 6 meses entre la primera y la segunda dosis, y es cobertura para niñas entre los 9 años a los 12 años, 11 meses y 29 días. 13 años en adelante, las niñas y mujeres pueden ser vacunadas hasta los 45 años, pero tienen que recibir 3 dosis. Ahora, y doctor, eso no está coberturado por el Estado. Claro. Doctor, ¿el virus del papiloma humano le puede dar a cualquiera, incluso a los hombres? Por supuesto. A ver, el virus, estamos hablando ahorita del cáncer de cuello uterino, pero el papiloma virus humano no solamente produce cáncer al cuello uterino, también produce cáncer de vagina, cáncer de vulva, produce cáncer de ano en hombres y mujeres, cáncer de orofaringe, cáncer de amígdalas, cáncer de lengua, me refiero al cáncer de cabeza y cuello en hombres y mujeres. Y ojo, que el cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano, por ejemplo en Estados Unidos, ocupa el cuarto lugar, mientras que el cáncer de cuello uterino ocupa el 11º lugar. Es una enfermedad que está aumentando cada vez más, tanto en hombres como en mujeres. Entonces hay que tener y mejorar nuestras estrategias de prevención primaria, que son las vacunas. Ahora, doctor, hay señales también de alerta que uno puede reconocer, el entorno familiar, por ejemplo, cuando hay muchos parientes que tienen cáncer, ya esa debería ser la primera señal para hacerse los chequeos, y es una suerte de poder hacer cultura, de poder llevar la información correcta para la prevención. Eso es correcto, Claudia, pero te comento, hay algunos tipos de cáncer que son de transmisión genética, como es el cáncer a la mama. ¿Pero qué pasa con el cáncer al cuello uterino? No hay transmisión genética. Este es producido por este virus de transmisión sexual, pero el virus necesita de otros factores para poder desarrollar cáncer. Tenemos un inicio de una vida sexual o una muy temprana, múltiples parejas sexuales de ella o de él, pobreza, nuevamente, pobreza como nosotros, infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana, el consumo de hormonas, favorecen y permiten que este virus permanezca más tiempo y por ende desarrollar primero lesiones de bajo grado, las de alto grado y finalmente cáncer. Pero desde que la mujer se infecta hasta que ella tiene cáncer, es un tiempo bastante prolongado. Estamos hablando entre 7 y 20 años, que mediante los chequeos nosotros podemos detectarlo antes que se convierta en cáncer. El tema es que no se está acudiendo. Como bien lo dijo Paola hace un momento, por la pandemia han dejado de acudir, pero ahora ya pueden acudir a hacerse sus chequeos. Ahora, doctor, ¿y cómo son estos chequeos? Porque por ahí deben haber mujeres que están un poco asustadas, les preocupa, temen, o por ahí hay de repente algunos mitos. ¿Cómo son estos chequeos? Para que las mujeres sepan y no tengan ningún miedo en acudir. Miren, yo siempre hablo de esto con mis pacientes. El cáncer es como un león. Si yo te regalo un león recién nacido, cuando sea adulto ese león va a ser tu gato, pero si yo te regalo un león adulto te va a comer, créeme, te va a comer. El cáncer es igual, las personas, el Papa Nicolau, tienen que perder el miedo, es un examen rápido, es barato y es indoloro, incomoda, sí. Más, lo que más duele es el miedo a saber si uno tiene algo, pero recuerde que el cáncer es una enfermedad que cuando ya se metástasis es demasiado dolorosa. Acudan a hacerse sus chequeos preventivos. Nosotros hacemos Papa Nicolau y la inspección visual con ácido acético, y esto tampoco produce dolor. Y en ese par de minutos nosotros podemos encontrar la enfermedad antes que se convierta en cáncer. Bien, doctor, agradecerles por la información y repetir que este fin de semana pueden acudir a las unidades móviles de la Liga contra el Cáncer, 31 soles, y todas las mujeres pueden realizarse su chequeo preventivo. En las unidades móviles que están en Comas, la atención va a ser gratuita. Genial. Pero en nuestras sedes de la Avenida Brasil, en Colmena, en el centro de Lima, que con un aporte de 31 soles se les hace un chequeo completo, incluido el Papa Nicolau, el IVA, y con este aporte nos permite, gracias a nosotras y RIMAX Seguros, acudir a estas zonas menos favorecidas para hacer tamizajes gratuitos. Gracias, doctor. Información clara.